Eguerdión. Gobernu kontseiluak udal eskumenen klausula universalaren ondoriozko jarduera, zerbitzu edo prestazioak egikaritzeari buruzko dekretua onetsi du. Arauak, gaur onetsitako arauak, hain zuzen ere, hiru helburu konkretu ditu. Bat, administrazio publikoen artean eskumenak ez bikoiztea eta ez gain jartzea. Bi, baliabide publikoak arrazionalizatzea. Eta hiru, udal politika publikoen finantziaketa egokia bermatzea. Aurrerantzean, dekretua onartu eta hortik aurrera, toki erakunde batek, Euskadiko toki erakundei buruzko legean, zehaztuta ez dagoen eskumena beregain hartu nahi duenean, aurretiaz derrigorrezko hiru txosten izen beharko ditu. Udalaren barneko txostena lehenik eta behin, hau udalaren osoko bilkurari jakinarazi beharko zaio, bestetik Eusko Jaularitzaren txostena, beste administrazio publiko baten eskumena bikoizten ari den ala ez balio esteko, eta gobernuak horretarako 20 egun baliodun izango ditu, eta hirugarrenez foru aldundiaren txostena, egikaritu nahi diren jarduera, zerbitzu edo prestazioen finantziaketa jasangarritasuna bermatzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy el decreto sobre el ejercicio de las actividades, servicios y prestaciones derivadas de la cláusula universal de competencias municipales. Esta norma tiene tres objetivos. Por una parte, evitar duplicidades y solapamientos de competencias entre las administraciones públicas. En segundo término, racionalizar los recursos públicos. Y en tercer lugar, garantizar la adecuada financiación de las políticas públicas municipales. A partir de ahora, una vez que entre en vigor el decreto, cada vez que una entidad local quiera asumir una nueva competencia que no esté explicitada en la ley institucional de Euskadi, deberá contar con tres informes previos obligatorios. Primero, un informe interno del ayuntamiento que deberá ser notificado al Pleno Municipal. En segundo término, un informe del Gobierno Vasco para valorar si está o no duplicada la competencia de otra administración pública. El Gobierno o la Administración correspondiente, en su caso, tendrá 20 días hábiles para realizar este análisis. Y, en tercer lugar, el informe de la Diputación Foral correspondiente para garantizar la sostenibilidad financiera de aquellas actividades, servicios o prestaciones que se quieran llevar a cabo desde la Administración Municipal. Udalak berak hasiko du prozedura eta eskatuko ditu txostenak alkatetxaren eskabidearen bitartez. Hiru txostenek, noski, aldekoak izan beharko dute, jarduera, zerbitzu edo prestazioak abian jarri alizateko. Helburua da administrazio publikoen artean bikoiztasunik ez egotea. Dekretua, Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzeko, Eusko Jaularitzaren adauri programan jasotakoen artean lehena da. Urte amaieran, bigarrena onetsiko dugu. Euskadiko toki erakundei buruzko legean jasotako euskarari buruzko xedapenen garapenaren dekretua izango da hau hain zuzen ere. Será el propio ayuntamiento el que mediante una solicitud de la alcaldía inicie el procedimiento y solicite los informes que han de ser recabados tanto del gobierno como de las diputaciones forales. Los tres informes, tanto el interno como los dos que han de ser emitidos por las otras dos administraciones públicas, deberán ser necesariamente positivos para que pueda ponerse en marcha la nueva actividad, servicio o prestación por parte de la administración municipal que quiera impulsarlo. El objetivo es evitar duplicidades con otras administraciones públicas. Este decreto es el primero de los varios incluidos en el programa normativo del Gobierno Vasco para desarrollar la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. A finales de año aprobaremos el segundo, que será el decreto de desarrollo de las disposiciones relativas a la euskera contenidas en la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. Gaur, alaber, itxi berri dugun ikasturterako unibertsitateko hezkuntza beken deialdien zenbatekoa areagotzeko erabakia hartu dugu Jaularitza bileran. Ikasturtearen hasieran beken aurrekontua 26 milioi eurokoa izan zen. Gaur kopuru hori
areagotu egin dugu eta 600.000 euro gehiago ditugu emandako beken euneko euna finantziatzeko. Zenbateko horren bitartez, 11.542 ikasleri unibertsitateko ikasketak finantziatzen zaizkiela bermatuko da. También hoy hemos tomado la decisión de aumentar el importe de las convocatorias de becas educativas universitarias para el curso que acabamos de cerrar. A comienzos de curso presupuestamos las becas en 26 millones de euros. Hoy hemos ampliado esta dotación en 600.000 euros para financiar así el 100% de las becas concedidas. Este importe garantiza financiar a 11.542 alumnas y alumnos sus estudios universitarios. Gobernu Kontseiluak, beste alde batetik, Euskadiko ikus-entzunezko ekoizpenerako laguntza programa onetsi du baita ere. 2,3 milioi euro dira, fikziozko eta animaziozko film luzeak eta film laburrak eta dokumentalak sustatzeko. Programa horri esker urtero, Euskadin ekoitzitako 25, 30 ikus-entzunezko proiektu estreinatzen dira. Horrez gainera, gobernuak beste bi finantzaketa ildo ditu, gidoi sinematografikoak prestatu, diseinatu eta egin aurreko faserako. Bestalde, EITB-k urtero 5 milioi euro deitzen ditu, Euskal Sinemarako eta ikus-entzunezko industrialako laguntzetan. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el programa de ayudas a la producción audiovisual en Euskadi. Son 2,3 millones de euros para impulsar la realización de largometrajes de ficción y animación, cortometrajes y documentales. Gracias a este programa se estrenan cada año entre 25 y 30 proyectos audiovisuales producidos en Euskadi. Además, el Gobierno cuenta con otras dos líneas de financiación más para la fase previa de preparación, diseño y elaboración de guiones cinematográficos. Por su parte, EITB convoca cada año 5 millones de euros en ayudas al cine y la industria audiovisual vasca. Legebiltzarrak eskatu zuen bezala, etxebizitzaren politika fiskalaren orientazio berriaren proposamena egin dugu gaur, eta aztertu dugu baita ere Jaurlaritza bileran. Tal como en su día solicitó el Parlamento, hemos realizado la propuesta de nueva orientación de la política fiscal de vivienda. La ha presentado en el Consejo de Gobierno el consejero Iñaki Arriola y hoy comparece ante ustedes también para darles cuenta del contenido de este informe. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, Josu, eta egun ondan hori. Gobernu Kontseiluak ezagutu du gure sailak etxebizitza arloko politika berria osatzeko landu duen etxebizitzako proposamen fiskalaren edukia. 2005-ko legea aplikatzeak eta batez ere etxe bizitza izateko bizidugun behar eta kezka sozial handiak eskatzen dute politika hori. El Consejo de Gobierno, como les indicaba, ha conocido el contenido de la propuesta fiscal de vivienda que ha elaborado nuestro departamento para acompañar la nueva política en esta materia, una política que viene exigida por la aplicación de la ley de 2015 y especialmente por la situación de necesidad y preocupación social que se está produciendo en el acceso a la vivienda. La década de la Gran Recesión ha tenido un impacto brutal sobre la vivienda que el desempleo y la precarización del trabajo ha hecho todavía mayor. En estas condiciones, cada vez más gente encuentra mayores dificultades para comprar un piso y quienes se ven forzados a recurrir al alquiler en el mercado libre se están encontrando con unos precios recalentados y muchas veces inalcanzables. Además, hay que tener en cuenta la insuficiencia del parque público de vivienda que pueda contrarrestar esta situación. En las listas de Etxebide hay actualmente 67.083 unidades familiares que demandan un piso. El 80% de ellas lo demanda en alquiler. De ellas, 7 de cada 10 viven ya de alquiler en renta libre y lo que nos demandan es un alquiler asequible adaptado a su capacidad económica. Muchas de estas personas, más de 41.000 en el año 2018,
reciben además una prestación económica pública, ya sea la prestación complementaria de vivienda, prestación económica de vivienda o AES, que les ayuda a pagar el arrendamiento, lo que hace que el 46% de quienes viven en Euskadi en un piso de alquiler tenga alguna ayuda pública para pagar la renta. Desde nuestro departamento, pese a las limitaciones de partida, estamos afrontando el problema en su globalidad, preservando el parque público construido, impulsando el parque público de alquiler del Gobierno vasco, que ya alcanza los 13.894 pisos, incluido 5.900 captados de propietarios particulares, y que se eleva a 22.704 si se incluyen los parques públicos municipales y otros privados a precios asequibles, promoviendo también la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana con criterios de accesibilidad y de eficiencia energética y movilizando la vivienda deshabitada. Ante la crisis de la vivienda, los poderes públicos no podemos ponernos de perfil. Estamos hablando de un recurso vital que hemos reconocido, además, como un derecho de la ciudadanía. Sin embargo, una política de vivienda integral que actúe sobre la demanda y sobre la oferta, entendemos que no puede dejar de lado el aspecto fiscal con su capacidad de favorecer o moderar determinadas decisiones. Por eso, la fiscalidad es una de las líneas de intervención planteadas en el Plan Director de Vivienda 2018-2020 y por eso también me comprometí a presentar una propuesta en este sentido para su debate y consideración por parte de las instituciones competentes. La propuesta, de cuyas líneas generales voy a informarles, se ha trasladado hoy mismo al Parlamento Vasco y se ha puesto también en conocimiento del órgano de coordinación tributaria de Euskadi, que reúne a los representantes del Gobierno y de las diputaciones forales, con el fin de que pueda estudiarse y evaluarse de cara a la revisión del modelo fiscal que corresponde hacer en el año 2020. La propuesta ha sido elaborada por el Departamento de Vivienda, pero ha contado con la colaboración y aportaciones del Departamento de Hacienda, de modo que recoge la posición del Gobierno vasco. Parte de un diagnóstico riguroso y muy documentado de la realidad que les he descrito y ofrece un catálogo de actuaciones muy meditado. Es, en definitiva, una propuesta sólida, pero abierta para su evaluación, que queda expuesta a debate por parte de las fuerzas políticas y de las instituciones que tienen la capacidad y la competencia de trasladar sus reflexiones a las normas fiscales. Su objetivo es alinear el marco fiscal que tenemos a las necesidades sociales y a la orientación de la política de vivienda hacia el alquiler y el desarrollo y consolidación de un parque público suficiente. Gure ustez, etxe bizitza hutsak alokairuaren merkatura bideratzeaz gain, alokairuaren merkatuko prezioak jaisteko modurik efektiboena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergak jasotzen diren laguntza fiskalak berriro bideratzea da. Horrela, erreferentziako preziotik behera alokatzen duten errentatzaileen alde egingo da eta errenta altuagoa kobratzen duten errentatzaileak zigortuko dira zerga arintzea kenduta. Consideramos que, junto a la movilización de la vivienda deshabitada hacia su oferta en alquiler, la vía más efectiva para moderar los precios en el mercado de alquiler consiste en reorientar las ayudas fiscales contempladas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de forma que se favorezca a los propietarios que alquilen por debajo de un precio de referencia, mientras que se penaliza, suprimiendo la desgravación, al arrendador que cobra una renta superior. En estos momentos estamos ultimando ya la herramienta adecuada para aplicar estas medidas, que es la estadística del mercado de alquiler, que ofrecerá los precios de alquiler reales en cada ámbito territorial según los datos del Registro Oficial de Contratos de Arrendamiento. Euskadi es la única comunidad que ha mantenido en el principal impuesto, en el IRPF, deducciones significativas para la compra y rehabilitación de la vivienda habitual y también ofrece deducciones para quienes ponen en alquiler un piso y para quienes lo alquilan como residencia principal. Pensamos que este es un resorte capaz de influir decisivamente en la moderación del precio de los alquileres. ¿Cómo? Pues creando, por ejemplo, una escala progresiva en las deducciones por los ingresos de arrendamiento de las personas propietarias,
de forma que la deducción sea mayor si el alquiler es inferior a la renta media marcada por la estadística del mercado de alquiler y que desaparezca si supera ese precio de referencia. Esta bonificación se aplicaría también a quienes cedan sus viviendas a los programas de alquiler públicos Bizigune y ASAP. Estamos convencidos de que la aplicación de estas deducciones selectivas, que también podrían utilizarse en un tributo municipal como es el impuesto de bienes e inmuebles, serían más eficaces en la práctica que otras medidas más drásticas que se proponen para frenar el alza de los alquileres. Por la parte de los arrendatarios, se plantea limitar los niveles de renta para los niveles de renta más elevados la actual deducción de alquiler de vivienda. Ahora se deduce lo mismo, el mismo porcentaje, un 20%, una familia mileurista que otra con ingresos superiores a 100.000 euros. Y en paralelo, intensificar la ayuda a determinados colectivos, como jóvenes y familias numerosas, que ahora también tienen un tratamiento algo más favorable. Además, la situación que se vive alrededor de la vivienda quizá obligaría a replantear el actual tratamiento en el IRPF, claramente enfocado a la compra. De hecho, en 2017, el coste fiscal de las deducciones por adquisición de la vivienda habitual ascendió a 302 millones de euros, lo que supone casi tres veces el presupuesto anual de nuestro departamento para la promoción de vivienda protegida en alquiler. Por el contrario, el impacto de las deducciones por el alquiler, tanto a propietarios como a inquilinos, se situaron en 78,8 millones de euros. Teniendo en cuenta este desequilibrio y el dato de que el crédito, del crédito fiscal de hasta 36.000 euros para la compra solo se benefician básicamente quienes ingresan más de 30.000 euros al año, quizás sea adecuado avanzar hacia un mayor equilibrio en el apoyo del alquiler. Lógicamente, todo ello preservando la situación de los contribuyentes que cuentan actualmente con ese crédito fiscal y pudiéndose modular para los nuevos casos la intensidad de la deducción para atender con más intensidad a los colectivos con mayores necesidades. En el informe se formula también propuestas sobre el impuesto de sociedades para favorecer mediante incentivos la promoción de viviendas de alquiler protegido o de precio limitado, entre ellas la exención del impuesto a las sociedades públicas del Gobierno Vasco y municipales que se dedican a la vivienda protegida. Hay otras aportaciones respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y también sobre otros tributos municipales que se pueden activar para favorecer el alquiler asequible y la política social de vivienda, pero las sustanciales son las que les he referido. Y por último, se recoge igualmente el efecto que puede tener en el mercado de alquiler el futuro canon a las viviendas deshabitadas, 20.840 según el estudio que realizamos y que ustedes conocen, conjugado con el recargo en el IBI que ya contemplan algunos ayuntamientos. Laburbilduz, aurkezten dugun proposamen hau errealista da eta aurrerakoia. Ez du jasotzen praktikan eragin gutxi duen efektu kolperik, izan ere konponbide efektiboak behar ditugu eta egungo dinamika kezkagarria ikusita ahalik eta lasterren behar ditugu. Resumiendo, lo que presentamos es una propuesta realista y avanzada, no incluye golpes de efectos de escaso impacto en la práctica, porque lo que necesitamos son soluciones efectivas y las necesitamos lo antes posible, vista la preocupante dinámica actual. Son medidas consistentes y meditadas que tienen en cuenta los diversos ángulos y actores del problema. Precisamente por eso creemos que puede ser la vía más efectiva para conseguir el fin que se pretende, en el corto plazo frenar la tensión alcista de los arrendamientos y a medio y largo plazo impulsar una política progresista de vivienda favoreciendo el incremento del parque público y el alquiler asequible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu. Bueno, como pueden comprobar, hoy comparece también ante ustedes el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández. El motivo de su presencia hoy en esta mesa tiene que ver con la aprobación en el Consejo de Gobierno de hoy del proyecto de ley de lugares, centros de culto y diversidad religiosa en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
para explicarles los pormenores de este proyecto de ley, le cedo inmediatamente la palabra. Eskerrik asko, sailburu. Egunon. Sailburuak esan duen bezala, gobernu kontseiluak gaur onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko kultuleku edo zentroak eta erlijio anistasunari buruzko legea. Bere helburua gure gizartean anistasunean oinarritutako elkarbizitza eta erlijio askatasunerako eskubidea babestea da. Antolamendu juridiko demokratiko guztiek, bai eta giza eskubideen nazioarteko araubideak ere, persona orok duen erlijio eta kultu askatasuna aitortzen dute, oinarrizko eskubidetzat hartuta eta berme juridiko handienarekin. Erlijio askatasuna erabiltzearen adierazpena, kultu leku eta zentro normalizatuak izateko aukeran gauzatzen da neurri handi batean. Legeak kultur zentroak irekitzeko eta erabiltzeko esparrua eskaintzen du, erlijio askatasunerako oinarrizko eskubidea bermatuko duena inolako diskriminaziorik gabe. Legeak aldi berean Euskadiko erlijioen arteko kontseilua eratzea aurreikusten du Euskadin erlijio anistasunaren kudeaketa positiboa dinamizatzeko lehentasunezko eremu gisa. Erakundeen erlijio konfesioen, erakunde akademikoen eta gizarte zibileko antolakundeen artean elkarrizketarako, akordiorako eta elkargunerako foro bat bezala antolatzen da. Euskal gizartean, Europako beste gizarte garatu batzuetan bezala, erlijio anistasuna gero eta handiagoa da eta segurazki behin betikoa eta itzuli ezina. Lege honen bidez, erantzun egokia eman nahi dio oinarrizko eskubide bai lotuta dagoen errealitate sozial berri horri. Buenos días. Decía que el Gobierno ha aprobado hoy la Ley de Lugares, Centros de Culto y Diversidad Religiosa. Su objetivo es promover la convivencia en la diversidad y el derecho a la libertad religiosa en nuestra sociedad. Cabe reseñar que todos los ordenamientos jurídicos democráticos y el derecho internacional de los derechos humanos reconocen el derecho de las personas a la libertad religiosa y de culto como un derecho fundamental dotado de las máximas garantías jurídicas. La sociedad vasca, como otras sociedades europeas desarrolladas, presenta una creciente pluralidad religiosa que probablemente sea ya irreversible. El ejercicio de la libertad religiosa encuentra su expresión en la posibilidad de contar con espacios y centros de culto normalizados. Bien, esta ley tiene una doble vertiente. Por una parte, ofrece un marco de regulación para la apertura y utilización de centros de culto y por otra parte, establece la creación del Consejo Interreligioso Vasco. Con respecto a lo primero, la ley ofrece, como decía, un marco de regulación para la apertura y utilización de centros de culto que garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa sin que pueda producirse discriminación. En concreto, la ley tiene incidencia en las previsiones de los nuevos planes municipales de ordenación urbanística de cara a las reservas que tienen que contemplar, establece garantías en preceptos relativos a licencias, autorizaciones o condiciones técnicas de estos espacios o en casos de incumplimiento, regula también la utilización esporádica de espacios públicos para fines religiosos y contempla la posibilidad de que puedan crearse espacios para fines pluriconfesionales. En el segundo ámbito que abarca la ley, se establece asimismo la creación del Consejo Interreligioso Vasco como espacio preferente de gestión positiva de la diversidad religiosa en Euskadi. Este foro o este consejo se articula como un foro de diálogo, acuerdo y encuentro entre instituciones, confesiones religiosas, entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil. En definitiva, esta ley pretende ofrecer una respuesta normativa, coherente y viable a una realidad social emergente e íntimamente ligada al desarrollo de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad religiosa. Cumple, por otra parte, con el mandato de facilitar la igualdad de toda la ciudadanía dentro de una sociedad simultáneamente democrática y plural. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, emandako azalpenagatik. Eta bueno, honen bestez, Jaurlaritza bilerari dagokion informazioa. Galderari badaukazue, zuen esanetara gauzkazue. Para el consejero Arriola, la
fecha para la entrada en vigor de estas medidas que ha presentado sería 2020, entrar en vigor, o aprobar en el 20 para entrar en vigor en el 21. Y luego ha dicho que ya lo han, son dos preguntas, ha dicho que ya lo ha trasladado a la OCT. ¿Qué respuesta ha tenido el gobierno de las diputaciones? ¿Y cree que el hecho de que ahora estén PNV y PSE tengan mayoría en las tres diputaciones va a hacer más fácil dar por segura la aprobación? Bueno, vamos a ver. Nosotros hacemos propuestas que, como puede usted comprobar, no entramos en el detalle, ¿no? Efectivamente, tenemos nuestras ideas, ¿no? Pero en la medida que la competencia fiscal no es una competencia del Gobierno, lo que hacemos es poner sobre la mesa reflexiones que nos parecen importantes de cara a lo que es la reforma o las modificaciones fiscales que hay que acometer, ¿no? En este caso, la vivienda. Y en cada una de las instituciones competentes. En este caso, la OCT no ha visto con malos ojos, al contrario, creo que un poco lo que a mí me ha llegado es que han valorado positivamente esta aportación y hay una predisposición por parte de la OCT de analizar en profundidad y a detalle las propuestas que desde el departamento les hemos llevado, ¿no? Efectivamente, en lo que supone la entrada en vigor, pues dependerá de que se aprueben las normas fiscales correspondientes en juntas generales. Lo cierto es que la revisión que se hizo en el 17, de lo que es la normativa fiscal que se hizo en el 17, pues tocaba en el 20. En ese sentido, pues probablemente la entrada en vigor efectiva puede ser el 21. Yo, desde luego, si fuera por mí, cuanto antes mejor, ¿no?, en la medida de que se puedan analizar las cosas. Pero lo importante, yo creo que no es tanto si entra en un año o en otro, sino lo importante es que esto supone un cambio importante de filosofía fiscal que se alinea con los objetivos de vivienda, ¿no? Yo siempre suelo decir de que desde las instituciones en general y sobre todo el Gobierno Vasco, que es la institución competente en materia de vivienda, pues todos estamos diciendo el esfuerzo que venimos haciendo, el cambio de orientación y de rumbo de las políticas de vivienda, orientando todo nuestro esfuerzo a lo que es la promoción de vivienda en alquiler, ¿no?, y también lo que es la movilización de vivienda vacía para destinarla al alquiler social, ¿no? Esto es contradictorio con lo que ha venido ocurriendo hasta ahora en la política fiscal. Porque yo lo he dicho, ¿no?, hasta ahora el gasto fiscal ha sido pues fundamentalmente destinado a la vivienda en compra, no tanto a la vivienda en alquiler, ¿no? Y yo creo que hay que alinear todo lo que supone la actuación de los poderes públicos si el objetivo declarado y recogido en los programas que gestionamos a nivel de los gobiernos es la apuesta decidida en favor de la política de vivienda en alquiler, hay que orientar y alinear todas las actuaciones del conjunto de las administraciones públicas en base a ese objetivo, ¿no? Usted ha dicho que la propuesta, lógicamente, no recoge detalles, que es una propuesta, bueno, con una serie de directrices. No sé si en todo caso nos podría generar un, o ilustrar con algún ejemplo de cómo se podría establecer ese precio de referencia en las capitales, para que nos hagamos la idea de dónde podría estar el límite. Nosotros, como le decía, estamos elaborando la estadística de mercado de alquiler. Y lo estamos elaborando en base a datos que tenemos. Nosotros tenemos un registro de contratos de alquiler y en estos momentos en ese registro hay sobre 100.000 contratos de alquiler, de los cuales cerca de 80.000 son de vivienda. Con lo cual, el dato que tenemos es un dato real. No es un dato estadístico, no es un dato de aleatorio, es un dato real que supone contrastar esos contratos de alquiler que tenemos registrados, porque, como usted sabe, es obligatorio que los contratos de alquiler se registren, y durante este periodo, entre estos años, ya llegamos ya a cerca de 80.000 contratos de alquiler de vivienda, luego otros serán de garajes, de locales, etcétera, ¿no?, de ese conjunto de los 100.000. Por lo tanto, vamos a tener unos datos básicos que nos van a permitir poder saber el precio medio del alquiler en cada uno de los pueblos y ciudades de Euskadi. Es una labor, en fin, pues intensa, ¿no?, de análisis de, de,
de los datos, pero los datos afortunadamente los tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros la propuesta que estamos haciendo para que se analice es que se establezca un precio de referencia, que será el precio medio del contrato de alquiler, y para intentar evitar que se produzca una situación inflacionista en cuanto a precios, pues la herramienta fiscal en este caso sería premiar de alguna forma a los propietarios que tienen unos precios por debajo de esos precios medios y pues no premiar fiscalmente a aquellos propietarios que tienen unos precios por encima de los precios medios, ¿no? Porque ahora el tratamiento es similar para todos, igual, 20% de deducción sobre los ingresos derivados de las rentas de alquiler. Y luego sí que hacemos una reflexión también con el tratamiento fiscal relativo a la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, que pensamos que se debe reequilibrar. Pero ¿nos podría dar alguna referencia por situarnos dónde estaría ese límite? Bueno, mira, lo que te puedo decir es que nosotros en el trabajo que estamos haciendo pensamos que hacia el otoño se podrá publicar la estadística de mercado de alquiler. A primeros de año se incluirá en el programa estadístico oficial y luego a efectos fiscales se elaborará un informe anual de la evolución de precios de alquiler. Entonces, esto supone mucha casuística, ¿eh? Es mucha casuística porque lógicamente no es lo mismo el precio de alquiler en un sitio que en otro y por lo tanto la media no será la misma en un sitio que en otro, ¿eh? Pero estaremos hablando de la situación real del precio de alquiler, no de la oferta que hay en estos momentos, sino de la situación real, analizados los contratos registrados en el registro oficial del Gobierno Vasco. Ese cambio de filosofía que dice implicaría, por lo que le estoy entendiendo, terminar con la deducción para la compra de nueva vivienda para los nuevos compradores, ¿no? Explíquenos si es así. Y en todo caso, ¿no cree que pueda haber una contestación social en un país como Euskadi en el que la compra sigue siendo la opción mayoritaria? Bueno, mayoritaria, nosotros en lo que supone nuestra demanda, que es el registro de Etxebide, el 80% de demandantes pues lo que piden es una vivienda en alquiler. Hay que decir una cosa en todo esto. Primero, Euskadi es la única comunidad que mantiene las ayudas fiscales a la compra. En España hace años que se quitó, en Navarra creo que en el 2015 también se quitó. No estamos diciendo que se quite, lo que estamos diciendo es que se reequilibre. No tiene sentido y no es coherente que si desde las instituciones públicas estamos diciendo que la apuesta que tenemos que hacer todos es en favor de la vivienda en alquiler, estemos dedicando mucho más dinero a promover la vivienda en compra que a promover la vivienda en alquiler. Claro, una cosa es lo que se ve, que son los presupuestos, que es el gasto presupuestario, y otra cosa es lo que se ve menos, que es el gasto fiscal. Entonces, en el gasto fiscal, he dicho que en el año 17, que es el último dato que tenemos, porque ahora estamos en periodo todavía de declaración del 18, el gasto fiscal ascendió a 302 euros en lo que es deducciones de compra y 78,8 en deducciones al alquiler, tanto para propietarios como para inquilinos, sumando, ¿no? Por tanto, esto hay que realinearlo, esto hay que reequilibrarlo. No decimos que se quite drásticamente, lo que decimos, lógicamente, aquellas personas que tienen el derecho adquirido, que han comprado su vivienda y que cuentan con el crédito fiscal, pues hay que respetarles, ¿eh? Y a futuro, pues yo creo que lo lógico es que se estudie y que se vea. Y ahí también entra la casuística. En todas las condiciones y con el mismo crédito fiscal, se puede establecer un tiempo para el crédito fiscal que se determine, se puede analizar cuáles son las rentas máximas que accedería a un crédito fiscal. Eso lo dejamos abierto al debate. Porque nosotros lo que pretendemos en estos momentos es que se abra el debate sobre este asunto, ¿no? Y que, como consecuencia de ese debate, pues se tomen una serie de consideraciones que después deriven en modificaciones en las normas fiscales correspondientes que permitan alinear también la política fiscal con las políticas de vivienda que todos decimos querer impulsar.
Yo quería preguntar a Jona Fernández respecto a la ley. Ha comentado que se regula la apertura de los centros de culto, los planes urbanísticos. ¿Cómo quedaría eso? ¿Cómo queda contemplado eso en la ley? ¿Qué tendrían que tener en cuenta esos planes urbanísticos? Pues tienen que tener en cuenta, en función de la realidad socio-religiosa local y en función de la disponibilidad de suelo, espacios que puedan destinarse como equipamiento de uso religioso. Esa es la previsión que tiene que hacerse. Y en el momento de la elaboración del planeamiento, los ayuntamientos deben favorecer la participación de las confesiones religiosas en ese proceso, precisamente para determinar esas reservas de suelo. O sea, entiendo que habrá una limitación de centros de culto en cada zona, o no sé si eso... Bueno, eso le corresponde a cada ayuntamiento y se establecen algunos criterios. Uno es en función de la realidad socio-religiosa local y presencia de las diferentes confesiones, y otro la disponibilidad de suelo que haya en cada caso, ¿no? Sí, pero bueno, la ley no establece ni cuántas iglesias católicas no. Tienen que hacerse, ni cuántas mezquitas, lógicamente. Ni lo establece ni podría hacerlo. No sería, en este caso, una competencia propia de esta ley, sino que se configura como un marco, digamos, de derechos y deberes en relación a la apertura y utilización y gestión de espacios de culto o lugares de culto. Orienta bide moduko bat orduan, gero udalek erabaki behar dute eta egoera sozialaren arabera? Bai, marko bat sartzen da lege honekin, nun argitzen diran eskubideak eta betebeharrak kultu lekuak irekitzerakoan eta baita ere bere funtzionamendua aurrera eramaterakoan. Mugen marko bat sartzen du legeak, gero udal bakoitzak hori garatu beharko du aurrera eramateko prebizio hori. Respecto a la comisión de investigación que hay esta tarde, los comedores escolares, donde bueno, previsiblemente se va a hacer público un informe donde queda acreditado esos sobreprecios que al parecer hubo durante unos años, y se denuncia la responsabilidad política que ha podido haber en este caso. No sé si se ha hablado, ha comentado alguna consejera. Mire, por muchas vueltas que se le vaya a dar a ese asunto, y hay una comisión de investigación, efectivamente, que lleva ya aproximadamente un año en el Parlamento abordando esa cuestión, lo cierto es que la realidad se acaba imponiendo, ¿no? Y la realidad es que en ese asunto la actuación del Gobierno ha sido correcta, y particularmente si nos referimos, como ha sugerido algún grupo parlamentario, al grupo que en este momento dirige el Departamento de Educación, la actuación ha sido más que correcta, ¿no? Mira, al final de la pasada legislatura, por mandato del Parlamento, fui yo mismo el que remití el expediente completo de los comedores escolares a la Fiscalía Superior del País Vasco, ¿no? A efectos de que estudiara si existen irregularidades y, en su caso, si aprecia o no indicios de responsabilidad penal, ¿no? La Fiscalía Superior archivó sin más trámite al expediente, considerando que no existían ni irregularidades ni, por supuesto, indicios de responsabilidad penal, ¿no? En su última resolución, la Autoridad Vasca de la Competencia, la más reciente, ha dejado también patente que no aprecia en absoluto la posible existencia de connivencia, de complicidad o de acuerdo entre la Administración Pública y las empresas que han actuado irregularmente, que han actuado ilegalmente, ¿no? Por tanto, en este caso, los actores que tienen algo que decir en este caso, la Fiscalía por un lado y la Autoridad Vasca de la Competencia por otro, pues han eximido absolutamente al Gobierno de toda responsabilidad en esta materia. El Gobierno, con carácter general, en todo el periodo al que abarca la investigación, que es del 2003 al 2015, ¿no? A partir de ahí existen pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero son pronunciamientos que se circunscriben a las multas impuestas por la Autoridad Vasca de la Competencia, por regla general atenuando esas multas, pero son pronunciamientos, insisto, que inciden exclusivamente sobre la regularidad económico-administrativa de la actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia. Es decir, que contrastan las resoluciones sancionadoras de la Autoridad Vasca de la Competencia con el marco normativo que disciplina esta cuestión, ¿no?
Por tanto, bueno, yo creo que es evidente. La actuación del Gobierno ha sido correcta y, particularmente por lo que respecta al equipo que ahora dirige el Departamento de Educación, ha sido más que correcta. No, no hay caso, por tanto. Bueno, bat, gauza bat esan behar da hemen argi eta garbi. Batzordeak, ikerketa batzordeak, epe bat zeukan aztertzeko, 2012-tik, 2003-tik, 2005-tera bitarteko epea. Hamabi urte daude hor baitan. Hamabi urte hoien baitan, momentu honetan, Hezkuntza sailaren aurrean dagoen taldeak, bi urtetan bakarrik kudeatu du saila, bi urtetan, hamabitik bi urtetan. Beraz, erantzukizun politikoa, ez dakit nun dauden, ero non egon daitezken, ez bentsat egungo taldearen eskuetan, ez da? Bi urtetan bakarrik, eta gainera bi urtetan zer egin zuen, alde batetik. Sinatuta zeuden kontratuak kudeatu, bukatu arte, eta bestetik, lehenbiziko urratsa izan zen, horiek aldatzea, klausula guztiak aldatzea, agentziaren baimena eskuratuz, baimena eskatuz eta eskuratuz, eta loteak txikituz eta gehituz. Beraz, hartutako neurriak, hartu izan diren neurriak, egungo taldeak hartu ditu, berak, gauzak zuzentzeko, eta okerreak bazeuden, okerreak bideratzeko. Beraz, bueno, esan dut, lehen ere esan dut, hemen talde parlamentarioak egin dezaketen nahi dutena, baina errealitatea guztiaren gainetik esartzen da, jartzen da, eta errealitateak argi eta garbi erakusten ematen du. Hemen oroar Jaurlaritzaren jarduna zuzena izan zela, eta bereiziki, momentu honetan, Hezkuntza Sailaren aurrean dagoen taldearen jarduna, bereiziki zuzena eta ondo bideratua. Portavoz, mañana comienza una ronda de contactos con los grupos de oposición para ver las posibilidades de llegar a acuerdos en las cuentas públicas de Euskadi para el próximo año. Del éxito o fracaso de esos contactos puede depender la duración final de la legislatura. Bueno, me gustaría hacer una precisión en primer lugar. Efectivamente, a partir de mañana se producirán contactos del consejero de Hacienda y Economía con los responsables de los grupos parlamentarios de la oposición. Mañana, efectivamente, tendrá lugar un primer contacto con representantes del Partido Popular y del Carrequín Podemos, y el martes que viene una reunión con EH Bildu, pero el objeto de estas reuniones no es abordar la negociación de unas cuentas públicas que todavía no están como tales cuentas públicas ni formuladas en términos de proyecto, ¿no? El objeto de estos primeros contactos es sencillamente el de explicar a los grupos parlamentarios de la oposición cuál es el contenido, cuál es el enfoque, cuál es la orientación que el Gobierno imprime a las directrices económicas que aprobó hace dos semanas, ¿no? Se trata, por tanto, de un primer contacto cuyo objeto consiste en exponer, en explicar los contenidos de ese documento aprobado por el Gobierno, el de directrices económico-presupuestarias, ¿no? No se ha iniciado todavía fase de negociación alguna, entre otras cosas, porque ni tan siquiera el borrador inicial de proyecto de presupuesto está sobre la mesa. Los departamentos están empezando a trabajar ahora en la elaboración de sus respectivos borradores, pero no hay nada que negociar, por tanto, no vamos a abordar propiamente ninguna negociación, ¿no? Si algún grupo parlamentario se precipitase fijando posiciones en relación con un proyecto que no existe todavía, pues estaría seguramente poniéndose en evidencia, porque, insisto, el objeto de los primeros contactos se circunscribe estrictamente a la explicación del documento de directrices económico-presupuestarias, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, y a partir, sobre todo, del momento en el que el Gobierno ponga en la mesa ya un proyecto articulado, ¿no?, de cuentas públicas para el año 2020, pues tendrá sentido una toma de posición por parte de los grupos, pero propiamente la fase negociadora todavía no va a comenzar, ¿no? Bueno, gaur gaurkoz, eskuartean daukagun helburu bakarra, hain zuzen ere, duela bi aste, onetxitako, gobernu kontseiluan onetxitako, norabide ekonomiko eta presupuestarioak azaltzea besterik ez da. Gaur gaurkoz, gure helburua talde parlamentarioekin kontaktua hartzea da, norabide hoien edukinak azaltzeko, horren enfokea eta helburuak azaltzeko. Gaur gaurkoz, oraindik ez daukagu, ez da gobernu barruan ere zirriborro bat 2020ko aurrekontuen proiektuak zen olako orientazioak eta edukiak izango dituen zehazten duenik. Beraz, oraindik ez da negoziaketaren beraren garaia heldu.
Bai, bueno, ya talde parlamentarioak momentu honetan norabide hoien inguruko bere euren ikuspuntuak azal ditzakete, baina esan dut oraindik hori ez da negoziagarria, ez da negoziatzeko edukin bat, negoziaketarako bidea eta edukina, ba Eusko Jaurlaritzak bere zirriborroa mai gainean jartzen duenean izango da, baina garaio hori oraindik ez da heldu. Ustedes le están pidiendo ya responsabilidad a la oposición, ¿no? Usted mismo la ha pedido durante el fin de semana. Estamos pidiendo realismo y responsabilidad, ¿no? Pero un realismo y una responsabilidad que todavía, evidentemente, no puede versar sobre un proyecto presupuestario que no existe, ¿no? Sino, en todo caso, sobre los contenidos del documento de directrices económico-presupuestarias, que es lo único que todavía el Gobierno tiene realizado en relación con las cuentas públicas del año 2020, ¿no? Bueno, se puede discrepar del cuadro macroeconómico que se recoge en esas directrices económico-presupuestarias, pero, en fin, la discrepancia en cualquier caso tendrá que ser muy bien argumentada, porque el cuadro descansa sobre fundamentos, afirmaciones y datos estadísticos muy sólidos, ¿no? Yo creo que es difícil de discrepar abiertamente y con fundamento del marco macroeconómico que se diseña ahí. Pedimos, por tanto, realismo y responsabilidad a los grupos parlamentarios desde el primer momento en el que se aborda esa cuestión, desde el momento mismo en el que se les presenta el documento de directrices económico-presupuestarias, ¿no? Porque creemos que de cara al año 2020 va a ser fundamental, ¿no?, el que todos los grupos parlamentarios operen con esos criterios, con esos esquemas, ¿no? Realismo por un lado y responsabilidad por otro, ¿no? Bueno, etorriko da garaia. Bai, blokeoa gerta daiteke, beste arlo batzuetan gertatzen da, talde parlamentarioak bat egiten dute gobernuaren jarduna blokeatzeko, ez da nik orain deskubritzen dudan zerbait, astero-astero saiatzen dira benetan akordioak bilatzen hori egin alizateko, baina etorriko da garaia, aurrekontuari dagokionez behintzat, ba, blokeora jokatuko duten ala ez duten erabakitzeko, baina gaur gaurkoz oraindik ere, esan bezala, lauki presupuestarioen, lauki makroaren edukinak azalduko zaizkie, eta hori da hasierako kontaktu hauen helburua, besterik ez. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko, eta datorren astera arte.